Aló. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, este sí. Hay un botoncito, supuestamente. A ver. Sí, ya. Así. Ahora sí. El señor es autosuficiente, digamos, se cocina. Increíble de que hicieron todo eso de momento y que nunca le dieran chance de defenderse. Como sí, como él es. Ese caso no había pues la única instancia que puede Aló. Habla yo, ¿no? Ahí está. ¿Se escucha? Normalmente la sala constitucional y eso es importante. Segundo, en habeas corpus en contra de detenciones, no solo por Hola, ahora sí. bronca, pero mejor intentarlo que intentarlo, tal vez por tener discapacidad. Sí, no, el canal de otro día, mamá, es que no se notificó bien. Sí, no, lo que pasa es que puede ser que se Hola, hola. por eso digo que lo más Hola. Pero sí, En comienzo. Ok, vamos a comenzar entonces. Bueno, buenas noches. Agradezco mucho su presencia. De parte de la Cátedra de Ecología y Educación Ambiental de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, es un gusto tener aquí a tres abogados que nos van a aportar bastante para comprender la situación del análisis jurídico de la demanda de arbitraje internacional caso Cruzitas. Voy a presentarlos a cada uno. Está Arturo Carballo Madrigal, quien es bachiller de Psicología, estudiante del último año de Derecho y presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de La Salle y fiscal titular de APROFLOFAS. Tenemos también al licenciado Bernal Gamboa Mora, quien es licenciado en Derecho de la UCR y litigante del caso Cruzitas en el tribunal en representación de APROFLOFAS. Y por último tenemos a Juan José Obando Peralta, quien es abogado, árbitro de profesor de Derecho Internacional Privado de la UCR de la Universidad de La Salle, máster en Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia, España. Ellos nos van a cada uno de ellos nos va a aportar sobre el caso de la demanda de arbitraje internacional a Cruzitas. Entonces, vamos a comenzar con don Arturo Carballo Madrigal. Gracias. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Gracias por su presencia en esta semana del medio ambiente. Que este tema, como van a explicar Bernal y más que todo Juan José, no, tal vez no tiene una incidencia directa ahora en lo que es una discusión ambiental. Sin embargo, quiero recalcar que es a raíz de una mala gestión administrativa, por no decir pésima, que nos vemos ante la demanda que hoy nos estamos viendo enfrentados por 94 millones de dólares. Entonces podemos decir que es la consecuencia de un modelo extractivista que al final nos enfrentamos a que nos deje más bien pérdidas, además de las que ya nos iba a dejar. Pero bueno, más allá de eso, lo mío es muy breve, quería comentarles de dónde surge esta iniciativa de APROFLOFAS con la asesoría de don Juan José, que nos ha aportado muchísimo desde el principio. Entonces, básicamente, nosotros estuvimos presentes en el litigio en la fase nacional ante el Tribunal Contencioso Administrativo. De eso va a hablar mucho más Bernal, que fue el que parte de los abogados que litigaron en ese caso, y desde entonces hemos estado sumamente pendientes de pues el seguimiento y todo lo relacionado a este caso. Ya desde hace un par de años se viene discutiendo el tema sobre si habría arbitraje o no, que en cierta medida puede utilizarse también para amedrentar un poco a la población que usualmente no tiene mucho conocimiento sobre estos temas. Inclusive en su momento, un vicepresidente de la República se adelantó a insinuar que si se quitaba la concesión, el país se vería
demandado por 1.700 millones de dólares, dijo en esa ocasión, adelantando criterio cuando la empresa ni siquiera, la empresa Industrias Infinito, ni siquiera se había referido a una demanda. En ese sentido, parte de lo que hemos discutido es que también este caso, al ser tan mediático, porque en estos momentos estamos demandados en otros procesos de arbitraje, de eso hablará Juan José, al ser tan mediático sirve de alguna manera para desmitificar lo que es el arbitraje y que siempre el Estado va de rodillas o va a ir a perder o ese tipo de cosas. Entonces eso podría ser una ganancia adicional, por así decirlo, de la resolución de este caso. Y bueno, como les decía, al estar tan pendientes del caso, pues tuvimos la inquietud de que la defensa no fuera establecida de la mejor manera y nos dimos la tarea de empezar en el equipo jurídico de Proflofasa a analizar la posibilidad o no del arbitraje hace aproximadamente unos 10 meses con la supervisión de Juan José, quien es experto en los temas de arbitraje internacional. Y bueno, así empezamos a analizar el tratado bilateral con Canadá, otras demandas que han perdido empresas mineras también ante la sede del CIADI, que ahorita vamos a ver un poco qué es. Y también indicarles que este no es un evento aislado, ya estuvimos en otras universidades y estaremos en otras, porque lo que pretendemos es básicamente informar a la población sobre lo que hemos concluido de este análisis que hemos hecho durante varios meses, que no indicamos que sea la única posición que se pueda tomar, eso es a gusto de cada persona, o mejor dicho, opinión de cada persona. Y siendo un análisis jurídico, pues sabemos que cuando los abogados discuten hay muchos criterios y muchas posiciones, no decimos que sea una posición única o una verdad absoluta. Nada más lo exponemos en diferentes foros que estamos, diferentes espacios que estamos consiguiendo, para que las personas pues estén informadas. Aparte de eso, también hemos pretendido o pretendemos que el foro sea lo más abierto posible, tanto para el público como en las visiones que aquí exponemos. En ese sentido, Bernal pues estuvo litigando el caso, como les decía antes, entonces está facultado para hablar, tiene información de primera mano. De igual manera Juan José, por conocer los temas, pero de igual manera hemos invitado a todos los foros a representantes del Ministerio de Comercio Exterior, quienes son los que se encargan usualmente de coordinar las defensas de Costa Rica ante la Cámara Arbitral Internacional, y también a la representación del MINAE. Sin embargo, no han comparecido a ninguna de los foros, han contestado algunas veces, etcétera. Por ahí hemos tenido algunos acercamientos y parece que ya va mejorando en ese sentido la posibilidad de que nuestras recomendaciones sean acogidas o por lo menos valoradas eventualmente por las autoridades. Y para eso les pido, y con esto cierro, que en caso de estar de acuerdo con la propuesta que aquí vamos a hacer, al final nos regalen su firma, porque parte de lo que estamos haciendo en estos foros es recoger las firmas para acompañar la propuesta que oportunamente presentaremos al Gobierno de la República. Entonces, de mi parte es eso, poner un poco la actividad en contexto, indicar que no es una actividad aislada, y cedo la palabra a Bernal. ¿Está prendido? Sí, correcto. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Pues, en efecto, como lo indica don Arturo, esto es un proceso largo. Esto viene desde el año 93. Cuando la empresa Pleaser-Dome empieza a hacer los estudios de factibilidad, de exploración en el área de Crucitas para ver si ahí se encontraba oro. En efecto, los estudios fueron afirmativos y entonces Industrias Infinito, empresa subsidiaria de Infinito Gold, obtiene el permiso de concesión en el año 2001. Pues hasta aquí para ellos la historia iba razonablemente bien. Sin embargo, se les otorga la concesión sin contar todavía con el estudio de impacto ambiental.
En el año 2002 entra un decreto de moratoria a la minería a cielo abierto, no, minería metálica a cielo abierto, eso es en el gobierno de Abel Pacheco, y este decreto de momento no cobija los derechos adquiridos de Industrias Infinito. Ahí todo estaba muy bien para ellos. Sin embargo, creo que fue en el 2002 o en el 2003, se interpone un recurso de amparo que es declarado con lugar en el 2004, que le anula la concesión a Industrias Infinito. Y le anula precisamente por el tema de que el estudio de impacto ambiental, la viabilidad ambiental, perdón, tenía que ser previa y no posterior al otorgamiento de la concesión. Entonces la sala dice, mire, no, su concesión no tiene ninguna validez, se anula del mundo jurídico. No obstante que ya existe el decreto de moratoria del 2002, sigue la tramitación de los permisos en Cetena y logran obtener una viabilidad ambiental en el año 2005. Esa viabilidad ambiental que obtienen les da un plazo de 2 años para iniciar obras de explotación. No obstante, en el año 2007, en lugar de iniciar las obras de explotación, lo que hacen es pedir una ampliación, una modificación al estudio de impacto ambiental. Esa modificación lo que pretendía era pasar de excavar solo 15 metros de profundidad en lo que le llaman la saprolita, que es la capa superficial de la tierra, y busca profundizar hasta 67 metros, donde ya es roca dura. Esto con el fin de aumentar sustancialmente la extracción de oro. Entonces iban a disminuir el área del proyecto, pero iban a profundizar todavía mucho más. Esa solicitud que ellos hacen, la hacen, vean qué curioso, precisamente en diciembre del 2007. Y 2 meses después, en febrero, obtienen la aprobación de la modificación de la viabilidad. Curiosamente, la Cetena, en 2 meses, ¿verdad?, un plazo récord, les otorga esa modificación de la viabilidad. Ese tema es importante. Bueno, en esa viabilidad no solo este tema de la profundidad se ve, sino que hay algunas cosas que posteriormente, incluso ya en el Tribunal Contencioso, y voy a ir un poquito para adelante, se declaran ilegales por parte del Tribunal. Por ejemplo, como les dije, iban a explorar inicialmente, excavar a 15 metros. Al excavar a 67 metros de profundidad sobre el nivel del suelo, eso quería decir que la cuota de profundidad establecida por la Dirección de Geología y Minas inicialmente, que era de 75 metros sobre el nivel del mar, se estaba violentando. Quería decir que ahí, en ese sector, habían 2 acuíferos, uno superior y uno inferior. Se iba a impactar el acuífero inferior y eso estaba prohibido. No obstante, Cetena aprueba esa situación, aprueba incluso que ahí iba a quedar un lago, que era el lago Fortuna. El lago Fortuna era producto de cuando se impactaba ese acuífero inferior, ¿verdad?, en el Tajo. Al terminar de sacar el agua ahí, el agua iba, digamos, a agarrar, a alcanzar el nivel de equilibrio y iba a quedar un lago, en, como decir, un hueco y al fondo un lago. ¿Ok? Eso estaba prohibido por la Dirección de Geología y Minas, por parte de esta señora Sofía Guapaya. Adicionalmente, y esto es importante, obtienen la viabilidad escondiendo un hecho importantísimo, y es que la laguna de Relaves, que es donde se iban a tirar los materiales de las colas, que le llaman, que eran los materiales cianurados junto con metales pesados, en una laguna del tamaño de la mitad de la sabana, esa laguna iba a tapar un camino público. Ese camino público no se podía desafectar, es decir, no podía dejar de ser camino público si no se hacía por medio de una ley. No obstante, la empresa esconde ese hecho a Geología y Minas y a la Cetena, y lo que indica es que hay un terreno público de la municipalidad, y entonces pretendían tratar eso como una servidumbre
de uso de un terreno municipal cualquiera, no de un camino público. Eso lo detecta el tribunal y declara nulo. Es un vicio de esa viabilidad ambiental que se otorga en el 2008. Otro tema que también se encuentra en el tema este de la viabilidad es que ellos tenían que reforestar, como parte, digamos, del compromiso ambiental, tenían que reforestar, creo que eran más o menos 300 hectáreas de especies nativas en alrededor de la propiedad y directamente al final del proyecto, cuando ya iban a tapar todo. Pues resulta que no se podían determinar cuáles eran las especies nativas del lugar, porque cuando se hace el listado de especies, está mal hecho. Se determina por parte del tribunal que hay especies que ahí nunca ni siquiera han existido, como por ejemplo el mangle, que no es una especie que está solo en las costas, no en ese lugar. Entonces, todas estas irregularidades las detecta el tribunal más adelante, pero bueno, me devolví ahí un poquito nada más para mencionar ese tema. Producto de que obtienen esta viabilidad, luego también en el 2008, en abril, en ese momento se levanta el decreto de moratoria a la minería a cielo abierto. Es hasta abril del 2008 que se hace, don Oscar Arias firma un decreto para levantar la moratoria. Quiere decir que todos los actos que les he mencionado, desde el 2005 que obtiene la primera viabilidad y el 2008 que obtienen la segunda viabilidad, son actos que se hicieron estando una moratoria de por medio, una moratoria que impedía a los funcionarios públicos emitir cualquier tipo de acto tendiente a aprobar una concesión minera metálica a cielo abierto. Eso también lo señala posteriormente el tribunal. Bueno, ahí hay otro vicio. No obstante, incluso después, posterior a esto, se hace un oficio, una solicitud de la Dirección de Geología y Minas, donde le dice, mire, queremos que se haga la conversión del acto. Conversión del acto quiere decir agarrar la concesión otorgada en el 2001 y convertirla en un acto válido y eficaz en el 2008. Y eso, esa nota se hace. Posterior a eso, sale publicado el decreto que levanta la moratoria y es hasta después de que se levanta la moratoria, sale la publicación, que don Oscar Arias y su ministro Roberto Dobles agarran y hacen la resolución de concesión, convirtiendo la concesión originalmente otorgada en el 2001, convirtiéndola ahora en una concesión válida y eficaz, según ellos, en el 2008. Eso también el Tribunal Contencioso detecta que es un vicio de ilegalidad, puesto que un acto que ha sido anulado no hay manera de convertirlo ni de sanearlo. Es un acto totalmente nulo, según el ordenamiento, porque la Sala Constitucional así lo declaró en el 2004 y no había manera de sanearlo. Eso es un vicio que detecta posteriormente el Tribunal. Bueno, entonces en el 2008, ok, ya empieza la situación. Posterior a esto se da el decreto de interés público y conveniencia nacional, y es en ese momento que don Edgardo Araya, hoy diputado de la República, por medio de una vía, presenta un recurso de amparo. Ese recurso de amparo se presenta y en aquel momento Aprofloffas inicia dos acciones. Una coadyuvancia del recurso de amparo, pero dos, inicia el proceso contencioso administrativo, indicándole al tribunal todos estos vicios que les he estado mencionando. Luego de esto, ya en el 2010, en abril, se declara sin lugar el recurso de amparo presentado por don Edgardo Araya. Esto quería decir, en aquel momento, cuando don Edgardo presenta el recurso de amparo en el 2008, él detuvo la tala del bosque. No sé si tal vez recuerden ustedes en aquel momento, en el 2008, que pasaban, se fue Canal 7 con los helicópteros a ver cuánto habían talado el bosque en aquel sector. Bueno, eso fue producto de ellos. Pero al declararse sin lugar el recurso de amparo, recuerdo que fue un viernes 16 de abril, eso implicaba que ellos podían no solo seguir talando el bosque, sino seguir el proyecto minero. En ese momento, como Aprofloffas ya tenía presentado la demanda ordinaria y estaba en trámite,
presentamos una medida cautelarísima. Y esa medida cautelarísima ya no solo detiene la tala del bosque, como lo detuvo el amparo que había presentado don Edgardo, sino que detiene toda la actividad. Es decir, la construcción de las instalaciones físicas, los caminos, detiene absolutamente todo, ante el riesgo que representaba eso para el medio ambiente. Y inicia el trámite en el proceso contencioso administrativo, el cual da al final con una sentencia estimatoria con los vicios que les acabo de decir, para noviembre del 2010. Y la sentencia fue leída integralmente, recuerdo, 14 de diciembre del 2010. Fue un evento, por cierto, memorable. Bueno, hasta ahí todo está relativamente bien para Industrias Infinito, se pudieron haber quedado ahí y ahora don Juan José va a profundizar ese tema. Pero no, Industrias Infinito decidió en enero o febrero del 2011 presentar recurso de casación. Y eso es importantísimo para ahora lo que va a mencionar Juan José. Presenta ese recurso de casación y, bueno, no solo presenta el recurso de casación, sino que no sé si ustedes también recuerdan que para, fue para noviembre, pero ya no del 2010, sino del 2011, ellos, bueno, ellos no, no sabemos quiénes, pero se desaparece un borrador de la sentencia que tenía a emitir Sala Primera. Cuando aparece esa noticia, que fue pública, notoria también, extrañísimo, como que de alguna manera mágica, Industrias Infinito se dio cuenta de que la jurisprudencia de la Sala Primera le desfavorecía. Entonces, Industrias Infinito presenta ya no solo el recurso de casación, sino que además interpone en ese momento, en 11 de noviembre, recuerdo, del 2011, una acción de inconstitucionalidad. ¿Okay? Es luego de esta fecha que en el 30 de noviembre llega la Sala Primera y nos da la razón a nosotros, diciendo, mire, sí, tienen ustedes razón, aunque esto fue un tema que tocó la Sala Constitucional en tema de constitucionalidad, fue un recurso declarado sin lugar y por ende toda la sentencia del Tribunal Contencioso se sostiene. Tiene plena validez. Ahí se agota la vía interna en Costa Rica, digamos, a nivel de jurisdicción contencioso administrativa. Todavía quedaba la jurisdicción constitucional. Bueno, la jurisdicción constitucional emite sentencia, me parece que fue en abril del 2013, diciendo, mire, no hay caso previo, no podemos resolverle porque ya no hay caso previo, y se archiva toda la cuestión. Estos dos temas, la acción de inconstitucionalidad y el recurso de casación, Industrias Infinito decide presentarlo por su propia voluntad, y esto es un tema que don Juan José, le voy a ceder la palabra a él, que nos profundice ese tema, nos va a afectar en el tema de la el arbitraje internacional. Don José. Bien, buenas tardes. Un placer estar en la UNED, una de las charlas que hemos venido dando sobre esta temática, siempre agradeciendo a Preflofas la cordial invitación que se nos hace para tratar de apoyar un poco con ideas concretas al país sobre las posibilidades jurídicas que se tienen específicamente ahora en el arbitraje internacional de inversiones, que es un tema muy concreto, muy específico, en donde el país debe defenderse de la mejor forma posible. Y en consecuencia, nuestra posición académica y como profesional en el ámbito del arbitraje también, que he estado involucrado, pues evidentemente lleva a la necesidad de que se planteen las propuestas que pudiesen ayudar al país a precisamente establecer una fórmula para poder enfrentar este proceso de arbitraje internacional de la mejor forma posible. Y también es un tema en el que lo que hemos buscado lograr con estos conversatorios, charlas, exposiciones, es informar a la población en general sobre las consecuencias que se tiene o que tiene para el país este tipo de arbitraje, e informar sobre el propio proceso arbitral, porque evidentemente también hay que enfrentar un poco de mitos que han surgido al respecto,
posiciones ideológicas que a veces afectan la parte técnica, la parte realista de lo que está sucediendo con respecto a este tipo de procedimientos internacionales. Cosa que es entendible hasta cierto punto, eso sí, porque evidentemente siempre que un país es demandado, pues surgen personas con grandes temores de lo que pudiese suceder con este tipo de procesos. Lo primero que hay que explicar entonces es el qué es el arbitraje de inversiones, de qué se trata el arbitraje internacional de inversiones. Como vemos, es un arbitraje en donde pues hay disputas entre lo que vamos a llamar un inversionista extranjero y un Estado. Al día de hoy, ahí podríamos empezar haciendo una primera crítica. En realidad el mundo, en aras de darle una protección especial a las inversiones y buscar fomentar las mismas en los diferentes países como medio de para potenciar el desarrollo económico, eliminando las trabas que puede tener el sistema interno y particularmente la problemática de la parcialidad que van a tener los tribunales o que se asume pudiesen tener los tribunales internos en relación con inversionistas extranjeros, es que se ha creado este tipo de mecanismos en donde solamente el inversionista extranjero, no el nacional, tiene la posibilidad de demandar al Estado en un ente internacional, y el Estado en realidad es muy limitado su rol, y son pocos los casos en donde se ha aceptado que el mismo contrademande, y menos aún que sea el actor, o sea, que sea el demandante en ese proceso. O sea, son sistemas diseñados para que quien demanda sea el inversionista. ¿Cuándo demanda? Cuando se afecta su inversión. El concepto jurídico de inversión, de hecho, entonces tiene mucha relevancia, porque si no existe esa circunstancia de haber sido, de haberse presentado una inversión en el país receptor, entonces no existe ni siquiera la posibilidad de acudir al ámbito del arbitraje de inversiones. Pero de eso se trata el arbitraje de inversiones entonces, de que inversionistas extranjeros puedan defender sus derechos frente a una sede neutral. Para que esto pase, tiene que haber compromisos internacionales de los estados, porque evidentemente, de inicio, todas las personas son exactamente iguales frente al ordenamiento jurídico, y en consecuencia no debiese tener ese tipo de privilegios. Para que esos privilegios, porque son privilegios además, nazcan, evidentemente tiene que haber un compromiso previo estatal que así lo faculte. Y estos compromisos pues nacen a través de las convenciones internacionales que muchos países han ido adoptando y que Costa Rica no es la excepción. Hasta 1959 no existía el arbitraje de inversiones. Por ahí podemos indicar que el primer caso es entre Alemania y Pakistán. ¿Y qué pasaba antes? Que tenía que someterse el inversionista extranjero a la solución normal de controversias a la vía interna, que hemos dicho en muchos casos podía ser parcializada en favor del Estado, en grandes controversias, incluso en países democráticos, incluso en países de derecho, hay una tendencia en algunas circunstancias a proteger el interés público, el interés del Estado, los bienes del Estado, y en consecuencia nace también la necesidad de una protección neutral. Porque lo otro que le quedaba a los inversionistas extranjeros era tener que acudir a la Corte Internacional de Justicia. Y acudir a la Corte Internacional de Justicia implicaba que tenía que ser defendida el interés o defendido el interés de la empresa o del comerciante o del inversionista extranjero por el país del cual es nacional, ejerciendo lo que se llama la protección diplomática. Sin eso, que de hecho es muy difícil lograrlo, no tenía otra opción más que acudir al recurso de la vía interna. Sin embargo, dentro de estos compromisos internacionales que vienen a aceptar los países, pues Costa Rica, como les decía antes, pasa a ser parte del convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados nacionales, estados y nacionales de otros estados del 69, que es el convenio CIADI, ratificado por más de 158 estados, con tres retiros, que son Venezuela, Bolivia y Ecuador, y de hecho con el dato de que Canadá, país del cual es Industrias Infinito, Infinito Gold, efectivamente ya es miembro de esta institución. Entonces Costa Rica pasa a ser parte del convenio, o sea, se compromete a nivel de derecho internacional público a que es posible para inversionistas extranjeros resolver sus disputas, las disputas que nazcan como inversionistas en sí, en contra de Costa Rica, ya no frente a los tribunales costarricenses, sino frente a los propios órganos creados dentro del ámbito del CIADE. Por ahí entonces encontramos una primera disposición jurídica que obliga a que Costa Rica tenga que resolver sus disputas en el CIADE, aunque políticamente no sea lo adecuado en un momento determinado,
aunque ideológicamente no sea lo adecuado, pero sin embargo es un compromiso jurídico, un compromiso internacional que se ha asumido y que evidentemente el no cumplirlo pues genera responsabilidad internacional para el país por violación a una convención internacional y a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿verdad? Además de la firma de la convención del CIADI, Costa Rica también ha suscrito tratados bilaterales de inversión. Uno de ellos se firmó con Canadá, se celebró específicamente con Canadá. El tratado bilateral de inversión tiene una finalidad, o sea, es un tratado bilateral entre dos estados y se convierte en lo que se llama a nivel de arbitraje el acuerdo arbitral. Este tratado bilateral de inversión que tenemos de hecho firmado con Canadá, y no solo eso, sino que tenemos varios otros, ¿qué es lo que permite? Permite acudir ya ahora sí directamente al CIADI sin necesidad de una cláusula arbitral adicional, o sea, no se ocupa un contrato que permita acudir al arbitraje porque el acuerdo que firmó Costa Rica con Canadá se estima es precisamente ese acuerdo suficiente para evitar la cláusula arbitral. Entonces, con solo el hecho de haber firmado el BIT con Canadá, el acuerdo con Canadá, cualquier empresa canadiense que sea inversionista en Costa Rica o cualquier empresa costarricense que haga inversión en Canadá tiene el derecho de acudir directamente, en este caso al CIADI o bien a otra organización que tramite arbitrajes de inversión para llevar ahí su disputa, para tramitar ahí la posible solución de la controversia. Costa Rica no solamente ha firmado con Canadá tratados bilaterales de inversión, podemos ver aquí una lista de tratados con Venezuela, con Chile, con Paraguay, Argentina, España, Francia, Holanda, Suiza, Alemania, República Checa, Qatar, Corea y Taiwán. Y le mencionaba también que es en los tratados bilaterales de inversión y en los tratados de libre comercio que encontramos la fórmula para acudir directamente a estos arbitrajes, lo que se llama el acuerdo arbitral. En el CAFTA hay un acuerdo que permite acudir directamente a los inversionistas a sedes como el CIADI, en el TLC con China también lo hay, y como lo sabemos, como lo indicamos anteriormente, en el BID Canadá, Costa Rica, evidentemente también lo hay. Estos son procesos muy comunes, además, es importante tener en cuenta que no es el caso de Costa Rica contra, bueno, de Industrias Infinito contra Costa Rica, un caso aislado. Hay más de 514 arbitrajes de inversión hasta el 2012, incluso al día de hoy habría más de 520 con 95 países demandados. Como pueden ver, además, se han resuelto ya a mayo del 2013, se han resuelto 244 casos con sentencia. Y esto es un dato interesante. De ellos, el 42% ganó el Estado y el 31% lo ganó el inversionista y el 27% fueron conciliados. O sea, que la sede del CIADI no es una sede parcializada en favor de los inversionistas. Por lo menos porcentualmente ha sido mayor la cantidad de casos ganados por los propios Estados demandados que por los inversionistas en sí. Eso demuestra entonces que no estamos litigando ante una sede que lo que quiere es a priori establecer una sanción contra Costa Rica, y que de ahí a la tesis de algunas personas me parece a mí no es la correcta, en el sentido de que ni siquiera hay que acudir, ni siquiera hay que defenderse, dejémoslos que juzguen porque al final vamos a ser condenados de todos modos. Creo que eso no es una posición que pueda tener sustento suficiente, no solo las estadísticas sino la realidad de los diferentes procesos que se han tramitado ante el CIADI han demostrado que efectivamente una buena defensa puede perfectamente llevar a que el Estado sea el que termine ganancioso en este tipo de procesos. Costa Rica además ya ha sido demandado en varios procesos. Esta no es la primera vez que estamos sufriendo una demanda internacional ante el CIADI y podemos ver en esta lista otros procesos. El primero muy famoso caso es Santa Elena, que de hecho se perdió. Se ganó el siguiente, las Adair, Ross, Anderson y otros casos que han estado pendientes. Algunos se han ganado, algunos se han perdido, dependiendo de las circunstancias. Costa Rica ha tenido que entonces enfrentar evidentemente el riesgo de invitar a inversionistas extranjeros a que vengan al país, y bueno, si incumplimos nosotros con las disposiciones de los diferentes tratados y las leyes mismas costarricenses, termina por darse la situación de que se condena al país. Pero en otros casos el país no ha perdido, más bien ha ganado en el proceso, y en consecuencia se demuestra que no hay nada en contra de Costa Rica en este tipo de institución internacional. En el caso concreto de Cruzitas, Industrias Infinito
es controlada por Infinito Gold, que es canadiense. Aplica entonces el proceso del BIT. La medida que afecta a la inversión no es una decisión del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo. Perdón, sino una sentencia judicial emitida por el Tribunal Contencioso y después consolidada a través de una decisión de la Sala Primera. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto empieza a tener relevancia porque lo normal ha sido que para que las sentencias judiciales puedan considerarse como medidas que afectan las inversiones, de inicio el tratado debiera tener la posibilidad de que esto se dé, en alguna norma debe haber claridad sobre lo anterior. Y sin embargo, en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Costa Rica y Canadá, parece ser que más bien es precisamente lo contrario. Y esta es una primera tesis que hemos mantenido nosotros desde el inicio, que en resumen lo que indica es que por las particularidades del Tratado Bilateral de Inversión entre Costa Rica y Canadá, en realidad el arbitraje no procede contra decisiones que provengan del Poder Judicial, sino únicamente del Legislativo y del Ejecutivo. La fuerza de la demanda que establece Industrias Infinito no es sobre medida judicial del Legislativo y del Ejecutivo, aunque después ellos hacen una inclusión de ciertos aspectos que sí son directamente emanados del Poder Legislativo como tal, cuando se establece ya pues una moratoria y se confirma la moratoria posteriormente y una prohibición que se hace de la minería a cielo abierto. Sin embargo, de oro, específicamente metálica. Y sin embargo, el fuerte de la demanda evidentemente viene a raíz de que tenemos una decisión de un tribunal judicial costarricense. ¿Qué dice el artículo 12 del BID? Dice que, y lo tenemos ahí en negrita en el inciso D, que Costa Rica, cuando sea parte de la controversia, de la diferencia, ningún tribunal costarricense puede haber emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene el acuerdo. O sea, lo que implica esta disposición de inicio, podemos interpretar que no debe haber una decisión de tribunales de justicia que pueda ser atacada entonces a nivel de arbitraje. Y sin embargo, es una decisión judicial, una decisión del Tribunal Contencioso, es una decisión posteriormente de la Sala Primera, y cuando uno observa la demanda que establece Industrias Infinito, efectivamente su objetivo es principalmente atacar esa decisión de la Sala Primera como tal, la cual la consideran una medida que afecta a la inversión. Y ahí es donde nosotros consideramos que hay un gran error de parte de los abogados de la empresa que pretenden considerar que la medida o el concepto de medida que afecta a inversión también incluye decisiones judiciales, cosa que no parece estar incluida en este tratado. Además, en todo caso, ellos mismos atacaron esa decisión costarricense, esa decisión judicial costarricense que fue inicialmente la del Tribunal Contencioso Administrativo, y es por ellos, a través de su recurso de casación, que la Sala Primera entra en juego, que la Sala Primera debe entonces decidir y resolver ese recurso de casación que nace por una acción o que se genera a través de una acción de la propia empresa canadiense. En consecuencia, ellos utilizan la sede judicial y, como vemos, el artículo les impide haber utilizado la vía judicial si iban a defender sus intereses en relación con la medida que supuestamente estaba afectando su inversión. Y no se quedaron ahí, sino que además se fueron a la Sala Constitucional y establecieron una acción en contra o alegando la inconstitucionalidad de la jurisprudencia de la Sala Primera y el contencioso administrativo, del Tribunal Contencioso Administrativo, nuevamente acudiendo a los recursos judiciales que les prohíbe acudir el tratado entre Costa Rica y Canadá. Podemos pasar a la siguiente. Esto entonces nos lleva a una primera posición, que es básicamente la que les decía inicialmente, que las sentencias judiciales en realidad no están cubiertas en ese mecanismo de protección del tratado entre Costa Rica y Canadá y que no debería poderse acudir por este caso. Otra posición que se puede tener también al respecto, que favorece los intereses costarricenses, es el principio llamado fork in the road, que es pues una bifurcación de la vía, una bifurcación de camino. O sea, y esto es un principio bastante consolidado en materia de derecho de inversiones. O se escoge la vía interna para litigar, o se escoge la vía internacional para litigar.
por parte del inversionista. O sea, Infinito Gold debía decidirse en el momento que fue afectado por las decisiones de los tribunales costarricenses, si quería litigar esto en los propios tribunales costarricenses o si quería hacerlo a nivel de un tribunal internacional. ¿Y qué escogieron? Seguir litigando a nivel de derecho interno, a nivel de los tribunales nacionales. Esto fue un error procedimental grave en el cual ellos determinan escoger una vía, que fue la vía local, la vía nacional costarricense, en donde atacan la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo y en donde se genera la decisión de la Sala Primera, en consecuencia, y después la decisión de la Sala Constitucional, cuando se les rechaza el recurso que ellos establecen de inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad. Ahí entonces se presenta este fork in the road, ellos escogen el camino interno y ya carecen del recurso o de la posibilidad de acceder a la vía internacional. Y esto lo establece el tratado entre Costa Rica y Canadá. Como podemos ver aquí en el anexo segundo, también se establece que tenían ellos que decidirse si querían continuar con el proceso a nivel interno o no, y si debían decidir si iban a renunciar o no con los procesos internos, aspecto que no hicieron. Nunca renunciaron al proceso interno, más bien establecieron procesos adicionales, accionaron ante los tribunales de justicia constantemente. De ahí que el propio tratado entre Costa Rica y Canadá es el que establece las limitaciones de Fork in the Road para que pueda utilizarse la figura del arbitraje de inversiones para este caso concreto. Entonces, esto nos lleva a entender que la realidad es que no es que Costa Rica no deba comparecer ante el CIADI, sino que Costa Rica debe establecer su defensa técnica basada, ojalá, en estas disposiciones, porque esto nos va a evitar continuar con el fondo del caso. No es recomendable para el país tener que entrar a ver el fondo de la disputa, a pesar de que hay muchas posibilidades de ganarlo también. Sin embargo, podemos dar por terminado esto, o podemos buscar dar por terminado este proceso de forma preliminar, con una excepción de falta de competencia del tribunal arbitral, en donde el mismo diga, no existe aquí una inversión que esté protegida por el tratado entre Costa Rica y Canadá, y debe rechazarse entonces el continuar con el propio procedimiento, ahorrándole al país mucho dinero y además evidentemente mucho tiempo, y dar por cerrado este capítulo de la historia nacional de la forma más positiva posible para nuestro país. Porque además, bueno, dentro de los temas estrictamente económicos, los casos son muy caros normalmente. Los casos de arbitraje e inversión implican la necesidad de que haya firmas extranjeras, que son las que siempre se contratan para defender al país, con honorarios muy altos. No va a bajar de $1,000,000 nunca un caso, nunca va a bajar de $1,000,000. El promedio mundial es de $8,000,000 que se gasta cada país y cada inversionista defendiendo sus intereses. O sea que son casos en donde tiene que erogarse bastante dinero para poder tutelar los intereses del país, y por ello entonces evidentemente nosotros abogamos como pues grupos de la sociedad civil porque el país pueda dirigir sus recursos hacia los sectores que tenga que tenga más necesidades y a su propia función, en vez de tener que estar gastando grandes fortunas en bufetes internacionales, bufetes extranjeros que no deberían ser necesarios, pero bueno, que finalmente cuando jugamos el juego del comercio internacional y de las inversiones internacionales, tenemos que saber que también hay un riesgo de este tipo de demandas constantemente. La ventaja de defendernos además es que podemos ganar el proceso. Defendernos técnicamente, como hemos planteado, implica que Costa Rica va a quedar con una buena imagen internacional. ¿Por qué? Porque ha cumplido con sus obligaciones, ha acudido a la sede internacional a la cual se comprometió a acudir, y si logramos ganarlo, tendremos una decisión que finalmente demuestra que Costa Rica además tenía razón a la hora de hacer la cancelación de la concesión minera. En todo caso, el Tribunal Internacional ni siquiera va a tener que entrar a ver esto. Costa Rica lo que va a dar es una imagen de que afronta los procesos internacionales y que esos procesos internacionales pues dan un resultado que nosotros vamos a cumplir finalmente. Esto pues da por concluida la presentación. He esperado haber podido resumir la gran complejidad que implica este tipo de casos en los minutos en que he estado aquí conversando con ustedes. Evidentemente agradezco nuevamente la invitación, y cualquier duda o consulta que se pudiera tener, estamos acá para resolverla. Muchas gracias. Sí.
No sé si alguien del público tiene alguna duda o pregunta. Un segundo para pasar. Agradecerles la presentación realmente muy, pero muy, muy clara, concisa y clara, o sea, más no podía ser. La duda mía más es en función de si hay fechas puestas para los tribunales. Bueno, el Estado costarricense ya fue notificado, entendemos, y ahora lo que tenemos es la necesidad de dar una respuesta, o está en proceso de notificación, parece que ya le había llegado. Esa respuesta tendrá que darse y plantearse esta excepción de falta de competencia que yo le decía también. Eso estará pasando en los próximos 2 meses aproximadamente, en donde vamos a ver ya públicamente este tipo de circunstancias debidamente formalizadas ante el CIADE, que está en Washington. O sea, este es un proceso que, por cierto, se está litigando fuera del país, es importante tenerlo muy claro. Ha planteado una controversia interesante o importante que sea es que se deja de lado la participación civil mucho en estos procesos. De cierta forma es válida este argumento. Existen las posibilidades de participación de terceras partes que no estén en disputa, como organizaciones ambientales, como grupos de indígenas, por ejemplo, que quieran participar en estos procesos. Normalmente queda a opción del tribunal el aceptar que ellos participen. Se ha dado en varios casos que sí han podido tener participación, pero es una participación además bastante limitada, evidentemente, porque no son partes en disputa como tal. Es un caso que va a durar, normalmente estos casos pueden durar 2, 3, hasta más años, ¿verdad? Depende de la complejidad del mismo, pero que sí se logra aceptar la tesis que hemos venido exponiendo, creo que podríamos estar hablando de que un año aproximadamente, año y medio, podríamos tener una decisión ojalá favorable para el país. ¿Quién presenta la tesis? Yo de paso quiero decir que es, pero como el agua de cristalina, es muy buena. Se lo digo porque yo soy productora audiovisual, yo hago radio y televisión para la UNED. Y yo sé cuando un material está, pero así que se cae para hacer cualquier material que pueda, digamos, llevarse a más gente, ya sea por la radio o por la televisión. Pero hay una duda nada más que ya yo tengo, que es del procedimiento. O sea, esto que ustedes acaban de plantear, si lo aceptan, como ¿quién lo presenta? O sea, ¿qué instancia del gobierno decide qué? ¿Quiénes van? ¿Quiénes son los responsables de eso? O sea, si aceptan eso, ¿quién va a pelear el asunto? A donde sea. Claro. ¿Y cómo sabemos que realmente lo hacen así? Sí, muy buena pregunta. El COMEX, el Ministerio de Comercio Exterior, es el que está encargado en este momento del proceso de selección del bufete, que ya se hizo, si no me equivoco, de la firma internacional que nos va a defender. De inicio, evidentemente, pues el abogado plantea su propuesta jurídica, el abogado extranjero. Sin embargo, el abogado extranjero puede que no le convenga que el caso termine rápido, sino que va a preferir que dure más, que va a ganar más. Y entonces ahí es donde surge la necesidad de que la sociedad civil, grupos como este, presionen al gobierno para que exponga o que presente los argumentos que permitan defender la posición de Costa Rica en favor de Costa Rica y no en favor de nadie más. Y es ahí nuestro temor de que esto no se hiciera. Nuestra posición ante el nuevo gobierno nos da un poco más de tranquilidad, porque no vemos que haya interés alguno en defender a la empresa, y lo digo claramente porque de hecho el gobierno pasado defendió a la empresa y el antepasado también, expresamente. De hecho, en el proceso judicial se asumió la tesis de la empresa, ¿verdad? Quien demanda, de hecho, es a Preflofas, es la actora del proceso, entre otras personas que también le hicieron. Y el Estado costarricense defendió a Industrias Infinito y a la concesión, y más bien ahora en sede internacional va a tener que ser lo opuesto. Demandar, o bueno, defenderse de la demanda, perdón, que establece Industrias Infinito contra el propio Estado. Entonces teníamos miedo, algunos temores, reservas, de que se estableciera una defensa adecuada a los intereses del país. Nuestra intención es
reunirnos lo antes posible con las autoridades gubernamentales para plantearles precisamente esta posición y que ellos a su vez se la planteen al bufete que vaya a representar al país, de manera tal que por lo menos parte, si no todos los argumentos, estén expuestos frente al Tribunal Internacional y en consecuencia tengamos la posibilidad de que esto se resuelva lo antes posible. Creemos que se ha abierto la posibilidad de escuchar a la sociedad civil mucho más que antes, eso sí. Perdón, para agregar a lo que dice Juan José, efectivamente hay algún canal de comunicación que, si bien no sé, con las autoridades, no necesariamente de COMEX, sino por el lado de MINAE, que si bien no se ha oficializado, sí estamos ya logrando algunos avances importantes y esperamos poder avanzar. Como les dije antes, no es que esto sea la única tesis que puede surgir, pues habrá otras posiciones. Inclusive Juan José pues tiene bastante más material del que a veces expone, pero para hacerlo un poco más sencillo, porque es un tema muy técnico. Y nada más quería subrayar que no lo hemos hecho, que la demanda es por un monto de 94 millones de dólares. Entonces, no solamente lo que exponía Juan José, nos cueste un millón o nos cueste ocho, sino que ante una condenatoria, ¿verdad?, creo que no estamos para gastos de 100 millones de dólares ahorita. Buenas noches, mi pregunta es para Bernal. Actualmente existe moratoria para la minería a cielo abierto, ¿cierto? Sí, actualmente lo que existe es la moratoria para la minería metálica a cielo abierto, y tal vez hago la distinción. Todos los tajos de donde sacan los materiales para las carreteras o construcciones, eso es minería y es a cielo abierto, pero no es metálica. Ok, metálica es de oro. Entonces, a partir de ahí, ¿qué se requiere o cuáles son las características de una moratoria? ¿Qué se requiere para que se pueda decretar una moratoria en contra de una actividad en específico? Particularmente pensando en que eventualmente en un futuro otras empresas semejantes a Industrias Infinito pueda amparada en algún tratado bilateral, pueda venir al país a ejercer una actividad, podría ser extracción de metales a cielo abierto o inclusive exploración petrolera. Pero entonces, ¿cuáles son las características que debe presentar una moratoria? ¿Cómo se decreta una moratoria? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es la duración? Y si otras actividades que también pues podrían provocar un gran impacto ambiental podrían, dependiendo del ambiente político del momento, ser sujetos de una moratoria. Correcto, gracias. Vea, las primeras moratorias, que en este caso es la de Abel Pacheco del 2002 y la de Laura Chinchilla del 2010, se hacen por decreto. Basta con un decreto, es por tiempo indefinido. No obstante, el decreto tiene una fuerza, digamos, limitada en el sentido de que un gobierno la cambia como pasó, ¿verdad? Oscar Arias después quitó la moratoria. Entonces, para prevenir eso, se hizo una ley que hace la moratoria de la minería metálica a cielo abierto. Eso implicaría que en este momento una actividad como esta, ¿verdad?, como la de Cruz Infinito, tendría que hacerse una modificación por ley, con todo lo que conlleva eso, una asamblea legislativa, las fuerzas para acá y para allá. O sea, no es tan fácil. Ahora, con respecto a un tratado, y tal vez eso lo puede redondear a Juan José, pero lo importante es lo siguiente. Normalmente el tratado lo que dice es que tiene que haber un trato igualitario para un inversionista nacional que para un extranjero. Es decir, yo no puedo poner una moratoria para minería metálica a cielo abierto solo para las empresas de Estados Unidos y Canadá, y los demás sí pueden hacerla. No, o sea, el decreto o la ley tiene que ser genérica para todo el mundo, y mientras sea genérica para todo el mundo, ahí no se estaría violentando ningún tratado internacional. Entonces, basta con una ley, ¿verdad?, para que la moratoria sea, digamos, prácticamente plena. Y bueno, evidentemente, si quedara en la Constitución, mejor, pero con una ley diría yo que es suficiente. Y no sé en este momento, ahora que menciona, digamos, la de la explotación petrolera, no sé qué tipo de moratoria tiene, si es a nivel legal, creo que es también por vía de decreto que está en este momento. Gracias. Ha habido intentos de reconciliación de alguna de las dos partes,
si las ha habido, de qué tipo de conciliación entre el Estado y Industrias Infinito. No, de hecho, algo interesante es que sí existe esa posibilidad, ¿verdad? Y hay que tratar, aunque uno sea normalmente pro conciliación, más bien en este caso se tiene todas las de ganar, hay que tratar de evitar que sea esa conciliación, si va a implicar que el Estado va a tener que rogar una cantidad importante de dinero en favor de la empresa. El proceso se ganó ya a nivel interno, ya se demostró que era una concesión nula, se anuló la misma, incluso se condenó a la empresa a pagar daños y perjuicios, y por ello entonces, si el Estado procura hacer una negociación, puede contradecir las sentencias internas, ¿verdad? Y eso generaría a nivel interno también responsabilidad para los funcionarios públicos que procuren hacer esto. A nivel de derecho internacional es viable, jurídicamente es viable hacerlo, pero a nivel de derecho interno generaría responsabilidad a los funcionarios que siquiera piensen en esa posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. En esta primera etapa no se entra a esa eventual conciliación. No, no es obligatoria. Ah, ok. En absoluto. Y la otra pregunta es, el contencioso administrativo ordenó que se pagaran los daños causados. Sí. ¿Se hizo ese pago o no? No se ha hecho. No. Entiendo que en este momento más bien está en proceso de ejecución de la sentencia para lograr que se, digamos, liquide y pague ese dinero. Uh-huh. Tal vez amplio yo esa parte un poquito. En efecto está en fase de ejecución, ¿verdad? Ha sido un proceso muy lento porque se recusó a la jueza que estaba tramitando el caso, y una recusación de una jueza superiora va a ser la primera la decisión de si queda o no queda en el proceso, y se atrasó un año. El proceso se reactivó más o menos hace un mes, dos meses, y la jueza ya pidió criterio respecto de la pericia que se había hecho, que valoró el daño ambiental entre 6 y 10 millones de dólares. Entonces ahora ya se emitieron los criterios por parte de nosotros, por parte de los demandados, y estamos a la espera de que se fije una audiencia ya para discutir el informe pericial ya en persona. ¿Alguna otra pregunta? No sé si ustedes quieren hacer algún cierre para la actividad. Yo quisiera nada más hacerle una pregunta a los dos, aprovechando que es un mito o una información errónea que está circulando, y aprovechando para aclarárselo a los presentes y también a las personas que vayan a ver la grabación. La pregunta para ambos es, en caso de que Costa Rica perdiera el proceso arbitral ante el CIADI, ¿existe alguna posibilidad de que se reabra el proyecto minero? ¿Eso va a estar siquiera en discusión ante el CIADI? Gracias. No, en lo absoluto. La eventual decisión condenatoria que pudiese tener Costa Rica en su contra es estrictamente indemnizatoria, o sea, económica, de dinero. No va a haber, y ya ese proyecto a nivel de ejecución del proyecto minero, esa discusión está acabada, y el único interés que se puede dar en este momento es que efectivamente haya precisamente una indemnización a favor de la empresa. Eso obviamente interés por parte de la empresa. Pero no hay posibilidad a nivel de derecho internacional o interno de que se pueda revertir la tesis de los tribunales de justicia, ¿verdad? Bueno, de parte de la Cátedra de Ecología y Educación Ambiental y de la UNED, quiero agradecer a don Arturo Carballo, a don Bernal, y don José Carlos, por haber venido aquí a hablarnos de este interesantísimo tema, y también felicitarlos por todo el trabajo que han estado haciendo, no solo por proteger los recursos naturales de nuestro país, sino también ahora por dar sus valiosas recomendaciones ante este litigio. Vamos a ver qué es lo que decide tomar ahora COMEX como decisión ante esto, pero muchísimas gracias, y a ustedes también por su asistencia. Gracias.
El último.